hay mejores cosas y por eso hay que respirar profundo, inhalar y exhalar. Y este fin de semana, aquí en el sur de la Florida, se va a hacer una experiencia maravillosa. ¿Con el qué es? Con el mejor, con el más lindo, con el que queremos y es de esta casa, Trendeando. Papá Jaime, bienvenido a Trendeando. Qué rico tenerte acá. Me encanta estar con ustedes. Tu casa, gracias. Con el ambiente aquí. Hoy no nos han visitado los delfines. No nos han visitado. Los delfines estuvieron, hubo manatíes ayer, que dijeron, viene papá Jaime, pero no sé si fue que se enredaron. De todas maneras, bienvenido una vez más, como siempre, acá. Qué rico, bueno, me encanta. Ayer hubo éxito arrollador, como siempre, en tu gran conversatorio en el teatro. Qué bueno, nos alegra muchísimo, sobre todo para la comunidad. Pero prepárense, porque este fin de semana viene una inmersión en Homestead maravillosa. ¿De qué se trata, Pablo? Básicamente es que la gente encuentre el camino a la felicidad, que redescubran la paz interior, la tranquilidad, el amor en lo que hacen, la alegría de vivir, volver a lo básico, a lo elemental y a lo simple. Dos días en una inmersión profunda en que hacemos, primero, yo trabajo la parte neuronal, cerebral, electromagnética, o sea, para que la gente se libere de la depresión, del estrés, de la ansiedad, de los miedos, pero primero conectamos neuronalmente todos los puntos del cerebro, luego empezamos a trabajar con acupuntura, terapia, desprogramación de ADN, biodecodificación celular, o sea, todas estas técnicas que he trabajado por más de 40 años, y después viene la solución espiritual, que es simple. ¿Qué es la espiritualidad? Cuando tú no le das a nada, ni a nadie, el poder de perturbarte. Si tú estás perturbado, estresado, estás en el ego. Y en el ego siempre sufre. Trasciendes el ego, estás en el amor, estás con Dios. Ay, no, qué belleza. Papá Jaime es una persona que no solamente admiramos en nuestro país, sino que también lo tenemos como un referente de cómo tener una vida mejor y cómo cambiar esos hábitos que finalmente como seres humanos nos va consumiendo y más en este momento de la vida. ¿Tú piensas que las redes sociales, que en este 2019, que todo es tan, un poco tan caótico, los seres humanos estamos más expuestos a tener nuestro ego más inflado, a sufrir más de depresiones, de comparaciones y de ser más infelices? Es que el problema es, tenemos toda la tecnología y la pregunta hoy es, con toda la tecnología que tenemos, observen cómo es la relación con sus hijos, con los seres que aman. Porque muchas veces la tecnología en exceso, ¿qué hace? Te aleja de los seres que amas y te acerca a un montón de gente que no es importante para ti. Y que muchas veces te generan más un momento de presión. Porque al no conocerlos, pueden perfectamente acusarte o no acusarte o especular con cosas que lo llena uno de cucarachas. A mí, exactamente. Y a mí lo que más me llega, Hernán, por ejemplo, es gente con depresión. Y o que les hacen bullying en las redes. Sí. La gente se revienta. ¿Por qué? Porque deposita su felicidad en el exterior. Total. Cuando tú depositas tu felicidad afuera, ya la perdiste, no depende de ti. Y yo siempre le digo a la gente, no importa lo que digan de ti, es lo que tú te dices a ti mismo. Y con la tecnología, balanceado. Es que es tan bonita la experiencia que se va a vivir este fin de semana. Es una finca, las personas que conocen a plenitud el sur de la Florida, Homestead, que es la salida hacia los cayos, tiene ese encanto porque tiene, digamos, la mezcla entre el mar, los Everglades, el campo como el tal. Campo, correcto. Y se va a respirar precisamente eso, ¿no? El tocar la tierra, el estar en el contacto con la naturaleza. ¿Las personas que van a este encuentro tienen alguna condición en particular o puede ser cualquier persona? Pueden ir niños, edad, hombres, mujeres, quien quiera. Sí, pueden ir niños de 9 a 99 años. Exactamente. Ahí es. Y la idea es que la gente va a encontrar ¿qué? El gozo, la alegría, la dicha de vivir, de volver a lo básico, a tu fuente, con unas herramientas para que la gente realmente disfrute la vida a plenitud. ¿Cómo llegan al taller? Entran www.papajaime.com o en Instagram papajaime. Sí. www.papajaime.com. Y ahí encuentran, absolutamente todo. Son dos días de inmersión profunda. Hablemos también un poquito del gran proyecto que tiene. Uy, que ese cada lo vez quiero que, escuchar. Cada vez que dice, ay, yo quiero ir a esa gran experiencia que quiere vivir usted en la isla. Bueno, la experiencia más fabulosa, es mágica. Es el 12 de abril, Semana Santa, hasta el 20, que es un viaje iniciático de la mente al corazón en la India, en sitios mágicos, trabajando con los animales, con la gente, con el ambiente. Hay dos polos en la India, ¿no? Dicen, o lo amas o de verdad lo odias, no quieres volver nunca jamás. ¿Por qué escogiste la India? ¿Qué tiene de especial este lugar para hacer estos encuentros? Porque este es el módulo fuego, de los módulos que yo tengo,
y en el fuego es reiniciar, porque es volver a iniciar tu fuego interior a través de la meditación, la visualización creativa, el compartir, el servir, el todo eso, pero trabajando un montón de rituales para el campo electromagnético y las conexiones neuronales subirlas. Y hay unos vórtices de energía en la India fuera de serie. Les cuento solamente que hay cupo limitado, porque obviamente esta experiencia es para gente que realmente la quiere vivir, y lo digo porque conozco un poquito la dinámica, y aprovechen de verdad, ingresen ustedes a la página www.papajaime.com. Número uno, si vive aquí en el sur de la Florida, aproveche este fin de semana para acompañarse y acompañarnos en una experiencia para que el lunes lleguen ustedes completamente revitalizados. Y dos, la bonita experiencia de la India, que reiteramos una vez más, pues va a ser de verdad algo muy importante en 2019. Y papá Jaime, cuando uno tiene adentro, por ejemplo, una persona distinta a la que es, a veces el tema es complicado, ¿cierto? Yo me he encontrado con personas que siempre los viernes ponen la cara muy puestecita en televisión, ¿no? Yo es que te está hablando, entonces, pero de un momento dato, cuando las cámaras no están, si nos está grabando, ¿de verdad? Usted la ve tan puestecita, detrás de cámaras, es increíble. Es más, le tengo una muestra de viernes, porque todos los viernes... Papá Jaime, vemos, no es como lo pintan. Vemos el detrás de Cata. El detrás de Cata rematando nuestro programa. Editado, ¿no? Por los que me hacen el bullying. Editado de Cata. Papá, gracias. Feliz fin de semana con estas chascarrillos de Catalina y algunos míos. Dejamos nuestro programa en el día de hoy. No lo olviden, próximo lunes, una vez más, 6 de la tarde, nuestra tele internacional dirá, estamos en Trendiario. Feliz fin de semana. Chao.